Dicen que las ideas no valen nada. Lo único que vale es la ejecución. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es muy difícil emprender hoy en día. Todos tenemos ideas fantásticas, esas que te despertás y decís, ¡esto no existe! ¡Hay que hacerlo! Bueno, vale, vamos a calmarnos. No solamente es difícil emprender, sino también que tu emprendimiento sea sustentable. ¿Qué significa esto? Que además de que te vaya bien y que puedas ejecutar esa idea, no afectes al medio ambiente. Hace un par de días, meses, pasa muy rápido el tiempo, fue el Día del Planeta, ¿te acordás? Y tiramos un par de datos bastante escalofriantes. Estamos haciendo pelota al planeta, básicamente. Y estoy en un evento acá, me parece muy interesante, porque es sobre negocios sustentables. A mí me resulta interesante saber si vos elegís tus productos en base a la sustentabilidad de las empresas. Es decir, si vos te enterás que una empresa, por ejemplo, contamina mucho más que otra, ¿seguís comprando ese producto? Porque adivina cuál es la empresa más sustentable del mundo. Adivina, ¿y cuál es la empresa más sustentable de Latinoamérica? No vale googlear, a ver si llegás a adivinar. Muy difícil. La número uno del mundo es Siemens, esta empresa de tecnología alemana. Mira vos, qué interesante. Y la número uno a nivel Latinoamérica es Natura, es esta empresa de cosmética brasilera que se sabe que es muy pro ambiente. Pero yendo en una escala más chica, para los que no tenemos una empresa y nuestra empresa es nuestro hogar, ¿cómo podemos ser sustentables? Bueno, hay tres pasos, por ejemplo, para ser sustentable en la cocina. Paso número uno, planifica las compras. No te dejes llevar por esa oferta de, no sé, ese aceite de coco que decís que, bueno, está de moda, me lo compro, pero en verdad vos no terminás usando ese producto. Planifica bien los productos que vas a comprar. ¿Sabes cómo planificar la compra? Anotá los típicos platos que solés cocinar, no sé, arroz con pollo, papas al horno con carne, y ahí te vas a ir dando cuenta cuáles son los productos que realmente tenés que comprar y cuáles son los que comprás, no sé, pues está en oferta. El paso número dos, esos pájaros, es fundamental. Si haces fideos, polenta, arroz o toda esa guarnición que quieras hacer, no le agregues la salsa, no la metas al plato final. ¿Qué quiere decir esto? Es importante esto, porque si vos, por ejemplo, te haces unos fideos a la boloñesa, después te sobra, el otro día va a estar todo seco. En cambio, si vos separás el fideo de la salsa, al otro día con esos fideos te puedes hacer una ensalada fría, te puedes hacer una tortilla de fideos, hay un montón de opciones. El consejo número 3 que te voy a tirar es que calcules bien las porciones. Sé que eso parece una boludez, pero en general tiramos una banda de arroz ahí al agua y lo terminamos tirando. ¿Y sabes cuánta cantidad de comida se tira al año por persona? 30 kilos de comida en el año por persona, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Y en toda la Argentina se tiran 16 millones de toneladas de alimentos. ¿Escuchaste? 16 millones de toneladas. Criticamos mucho a las empresas que en general son las que más salen en los medios, que contaminan el medio ambiente, bla, bla. Pero ¿cómo andamos por casa? Yo al menos no tiro nada. Me suelen decir que soy una rata, pero tengo esa conciencia de no tirar la comida. Además, hay millones de recetas y tips que podés llegar a conseguir en internet para reciclar la comida que te quedó del día anterior. En fin, ¿vos tenés alguna para compartir? Esto lo viste gracias a la velocidad 4G de Movistar y bueno, yo voy a volver a entrar al evento.